Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de eWest, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Vale, chicos, vamos a ir ahora con un análisis de un Grips que es Challenger, ¿vale? Que se juega en Corea, así que ya sabéis que el serio coreano es donde están los pro players, los mejores del mundo están en Corea. Y encima, pues si es Challenger, este Grips tiene que ser el pollo bendito jugando. Vale, os comento, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de las runas, que ahora saldrán. Evidentemente se ha pillado como ítem el machete cazador y ninguna poción reutilizable. El machete cazador lo suelen pillar todo AD que sea de dar básicos. Por ejemplo, si vas con Zac, como es de tirar habilidades, pues se pilla el otro ítem que es el talismán del cazador. Pues el machete de cazador se pilla con personajes como Graves, que se enfoca más en básicos que en habilidades. Y vale, luego poción reutilizable tiene dos cargas, las usas, te curas y tal, y cuando gastas las dos cargas no puedes usar más, pero al volver a base se te recargan solas sin tener que pagar, digamos que así te ahorras bastante dinero. Y va con el lente del oráculo para detectar wards, vale, a la hora de gankear pues es importantísimo si vas jungla. En cuanto a las runas, se ha pillado brujería y erupción de fase, ¿vale? Que es esta de aquí, las alitas estas. Perfecto. Ah, por cierto, siento así los anteriores análisis. Yo os decía, mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí y tal. Y os hacía así con el mouse, pero es que no tiene configurado el que se viera el clic del ratón y parecía gilipollas. Porque os decía, mirad aquí vosotros, ¿dónde es gilipollas? Y no está señalando a ningún lado y claro, ¿vale? Pero bueno, ya lo he configurado y creo que sí se ve el mouse. Hice la prueba antes y creo que sí. Así que si no se ve, pues bueno, a la mierda gameplay, ¿no? Luego está capa limbo, ¿vale? Digamos que esto, tú das básicos con irrupción de fase y consigo velocidad de ataque y tal, perfecto para la movilidad de Graves, sobre todo por el tema de los básicos que tiene que estar pegado al campeón, por los proyectiles y el tema de la E, que es el deslizamiento. Capa limbo, al usar un summoner, ya sea el flash o el smite, pues corres más, cosa que le beneficia mucho. Concentración absoluta, esta runa lo que hace es que cuando estás por encima del 70% de vida, haces mucho más daño. Y como Graves, ¿vale? A lo mejor es un tirador y no es que aguante tanto como un Maokai o un Zac, por ejemplo. Pero suele tener máximo de vida porque en jungla sufre muy poco gracias a que sus básicos empujan a los enemigos, ¿vale? Y luego está caminata sobre agua. Esto lo que hace es que cuando estés siempre en los ríos, el de top o el de bot, pues digamos que se incrementa tu AD, tienes más daño. Y esto te viene muy bien porque, una, para ciertos objetivos como los bichos de río o los dragones, varones o heraldos, les hace más daño. Y luego en las peleas que tengas contra campeones en el río, pues les hace más daño, se aprovecha bastante. Así que hay muchas teamfights, sobre todo en mid late game, que se hacen en los dragones y en los heraldos o varones. Entonces puedes aprovechar esta caminata sobre agua para aprovechar el daño y esas mierdas. Y en las secundarias tiene dominación, ¿vale? Impacto súbito, creo que se llama, si no recuerdo mal. Y esta mierda, que es algo de cazador, no me acuerdo qué coño era. Bueno, el impacto súbito este es cuando haces un deslizamiento, pues consigues letalidad, ¿vale? Y es una especie de penetración de armadura, por así decirlo. Pero plana. Digamos que la letalidad está más enfocado para deletear a los campeones que aguantan poco, ¿vale? Como Kindred, por ejemplo, que es el jungla enemigo. Zoe, Kalista, por ejemplo, son campeones que no aguantan mucho. Entonces a esos les deleteas. Digamos que les quitas más después de lanzar de tirar un deslizamiento como la de Graves, que ahora os explico. Y luego esta runa es para correr más, ¿vale? Te da velocidad de movimiento y Lily se aprovecha muchísimo fuera de combate, eso sí, creo que es. Pero se aprovecha bastante para moverte moverte entre la jungla, gankear y tal, porque Graves tienes que aprovechar el tema del gankeo, ¿vale? Y luego pues la chiquita velocidad de ataque, evidentemente, fuerza tabla y armadura. Vale, varias cosas que tengo que decir de Graves. Son muchísimas cosas que decir, así que las iré comentando. Para empezar empieza con la E, ¿vale? Cuando Graves da un básico lanza 4 balas. No tiene mucho alcance, pero si te da las 4 balas te hace más daño que si te da 3, 2 o 1. Bueno, la 1 es imposible. Al menos te da 2. Bueno, una, a ver, si está puesto así, pues. Pero bueno, suele dar al menos 2 o 3 balas. Pero si das con las 4, mejor. Así que es importante mantenerte ni muy lejos ni muy cerca del enemigo. Lo bueno que tiene Graves es esto, ¿vale? Cuando da un básico, ves que el red sale como un poco hacia detrás. Es gracias a que los básicos les empuja, ¿vale? Por eso mismo te tienes que ir moviendo e irle dando para empujarlo y que no te dé nunca. Por eso sufre poco en jungla. Luego también os comento, ¿veis eso que tiene debajo? Que son dos cartuchos que, espérate, ahora salen. Esos dos cartuchos, ¿vale? Son pues los cartuchos de su arma. Cuando da un básico gasta un cartucho. Cuando da otro gasta un cartucho y entonces se pone a recargar. ¿Qué pasa? Que cuando tú tiras una E, restableces un cartucho inmediatamente. Así que si tú haces básico E, por ejemplo, vuelves a tener otra vez el carrete. Es como si no hubiera gastado ninguno, ¿vale?
Otra cosa, se maximiza la Q. La Q lo que hace es tú disparas, ¿vale? Y pues eso, sale un proyectil, hace daño rectangular, ¿vale? A todos los enemigos a los que pilla y luego vuelve el daño también. Digamos que hace daño en ir, en explotar y en volver. Y si tiras la Q al terreno, la explosión se hace instantáneamente, ¿vale? Porque sí que es verdad que tú lo lanzas y tarda un poco en hacerlo. Vamos a ver lo que ha hecho. Por ejemplo, a la hora de lanzar la Q, creo que por aquí la tiraba. Bueno, bueno, por culo. Ya lo usará. Pues a la hora de tirar la Q lo que hace es eso, ¿vale? Dispara un proyectil que explota y luego vuelve, ¿vale? El daño, por así decirlo. Más cosas a tener en cuenta. El tema de la E. El tema de la L da una cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Auténtico valor, ¿vale? Que es durante 4 segundos. Lo bueno de lo del auténtico valor, ¿vale? Es que se puede acumular, no sé cuántas veces, no sé si eran 8 o 10. Y cada acumulación te va dando más armadura, o sea, sí. Tú tiras una E y te da pues acumulación y esa armadura. Lo bueno es que los básicos reducen un 0,5 la utilización de la propia... de la propia de costias. Le baja un 0,5, ¿vale? Así que cuanto más básicos des, tú tiras una y cuanto más básicos des, pues mejor. Cosas a tener en cuenta, que son muchas, ¿vale? Cosas a tener en cuenta a la hora de dar básicos con Graves, mantén las distancias. Y la putada es que si el Blue, por ejemplo, se pone al lado del... por delante del sapo, y tú intentas dar al sapo, das al Red, porque da a los enemigos que tengas... pegados a ti, o sea, si tú quieres dar un objetivo y hay alguien delante, vas a dar al que esté delante, ¿vale? Hace como de escudo. Por eso mismo, Grips ADC no es buen campeón, si no se jugaría ADC también. Pero no, y es por eso, ¿vale? Porque si tú quieres pokear, si hay minions de por medio, estás jodido. Por eso se renta mucho más en jungla. Os comento luego el tema de se ha hecho el Red, de ahí se ha hecho los Crocs, se ha hecho los Picuchillos y luego ha bajado a los Lobitos y se ha hecho el Blue y el Sapo. Y hay un truco, ¿vale? Que es el que acaba de hacer, que es hacerte el Sapo y el Blue a la vez. Tú le das al Blue, ¿vale? Lo bajas más o menos hasta 1000 de vida, un poco menos. Suele ser eso, ¿vale? Más o menos 1900, 800 de vida. Y entonces con Grid lo que puedes hacer es, te posicionas aquí, y como estás aquí posicionado, uno, no bugueas el bufo o el Blue, porque estás justo en el lado perfecto, y el sapo tampoco. ¿Ves? Y así lo que haces es matar a, pues, digamos, dos pájaros de un tiro. Ganas unos cuantos segundos, que se aprovechan mucho. Por cierto, habéis visto el signo ese que le ha salido al sapo en la cabeza, ¿no? Esa es la señal de Kindred, ¿vale? Es su pasiva. Si se hace este campamento, si Kindred mata al sapo, consigue más daño, ¿vale? Consigue una carga y tal, y consigue más daño y bonificaciones. Pero, pues bueno, se la puedes quitar. Las mierdas estas salen en el minimapa. No sé si veis ahí algo azul, no la señal, sino... Es que han pingueado, ¿ves? ¿Veis ahora esa señal azul? De ahí, en el minimapa. Pues eso es el campamento, ¿vale? Que lo tenía... Es aleatorio, ¿eh? Kindred no puede elegir qué campamentos se pilla. Por cierto, no sé si habéis estado atentos, pero Grave sabe que Kindred está en top, porque Kindred acaba de gankear y creo que se ha hecho una kill, si no me equivoco. Sí, o no. Sí, se hizo una kill con Malphite, se hizo, bueno, un assist y Malphite la kill. Así que Grave sabe que Kindred está en top. Cuando sepas dónde está el jungla enemigo, es muy fácil hacer el counter jungle. Si sabes que está en top, no va a estar en bot, por cojones, porque a no ser que sea puto divida o a lo Naruto, pues no. Entonces lo que hace Graves es irse a la línea, a la jungla de bot y robarle los picuchillos. Robar la jungla enemiga es muy importante. ¿Y por qué ha dejado el picuchillo chiquitito? Ha dejado un pollito. ¿Por qué lo ha dejado? Para joderle la jungla, porque entonces no se restablece la jungla. Hasta que no mates a ese pollito, la jungla, los picuchillos no se restablecen. Así que ahora, hasta que Kindred no vaya y salga los picuchillos, pues no se restablece. Otra cosa que no se comenta, ¿vale? El tema del W. El tema del W de Graves, digamos que tú la tiras, es una pantalla humo en circular. Y si el enemigo que esté dentro no ve nada. En serio, es de las mejores habilidades del juego y yo la subestimaba bastante. Yo la subestimaba y es de las más rotas del juego. Jode que flipas. Una buena W de Graves jode muchísimo. Porque es que no ves nada y no sabes qué está pasando en el exterior. Así que en medio de una teamfight se la tiras a una DC o algo y le dejas ahí jodido. Porque encima no puede dar ni básico ni polla porque no ve nada. Y tiene que salir del campo de humo, ¿no? Del W. Se maximiza la Q y de ahí la E, ¿vale? Hacen bastante mejor escala, con la Q hace mucho daño, con la E pues renta más que la W, porque la W lo bueno es el efecto que hace, ya está. No es que haga mucho daño ni pollas. Es más el efecto de, no veo, me cago en la puta. Y ya está. Cosas a decir. Bueno, aquí Kindred, pues, ¿qué es lo que pasa? Es fácil hacerle counter a Kindred, ¿por qué? Ahora os comento. Una, Graves le ha quitado un huevo de vida porque tenía 100% de daño. Y ya sabéis que por la runa de concentración absoluta que os dije, tiene muchísimo más daño y por eso mismo la curtió a hostias.
Otra, están peleando en el río, tiene más daño Graves porque tiene caminata sobre agua que la runa. Y dos, si sabía que Kindred estaba por esa zona es porque en el minimapa ha salido la señal de Kindred. Si queréis hacerle counter a Kindred, tenéis que usar esto. ¿Veis en el minimapa la señal está verde, azul de aquí? Es que si Kindred hace este campamento, como os dije, consigue una acumulación, consigue una mega acumulación de su pasiva. Y así le puedes hacer counter jungle. Yo muchas veces lo que hago es cuando me sale una Kindred y esa Kindred no sabe jugar bien con Kindred, cuando sale una señal en mi jungla, porque esa señal no la pone Kindred, es aleatoria, se pone en cualquier sitio. En la que le salga los huevos, a la propia señal. Pues cuando a lo mejor le salen mis lobitos o en los crocs de míos, en los de top o tal, yo lo guardeo, o le digo al top que guardé y tal, y no me hago el campamento. Y llega un momento en el que por cojones Kindred se lo termina haciendo. Y entonces ahí le podemos llegar a hacer counter, ¿vale? Además de que le, digamos que le jodemos bastante el tema de las mierdas estas, de la pasiva de Kindred. Es un pequeño truco para hacer counter jungle a Kindred, ¿vale? Por así decirlo. Además, Kindred en early no está mal a la hora de ganquear y tal, pero sí que es verdad que no aguanta una puta mierda, evidentemente. Tiene la ulti, hasta que no tiene la ulti, no es muy buena para las teamfights y demás. Vale, ahí Graves se iba a hacer el red, cosa que no estaba nada mal, pero han matado a Karma. Ahí la ha cagado Karma, así que... adiós, Karma. Y entonces no se puede hacer el Drake, porque entonces ya no tienen a Karma y están jodidos. Es que no se puede hacer el Drake. Así que el Drake, pues para Kindred. Por cierto, lo de la señal de Kindred puede... Eso sí lo elige ella, ¿vale? Eso no es aleatorio. Elige un campeón y te sale la marquita, ¿vale? Y si matas a... y si ella mata al campeón al que le ha puesto la marca, pues gana acumulaciones, ¿vale? Es como lo de la jungla que os he comentado, pero con campeones enemigos también. Ah, otra cosa. A la hora de usar la E, ¿vale? Consigues bonificaciones de armadura, ¿vale? Pero si tiras la E hacia un enemigo, hacia un campeón enemigo que diga, ganas el doble, ¿vale? Ganas otra acumulación de gratis. Para que no lo sepa. ¿Ves? Ahora está marcado Graves. Ahora si Kindred mata a Graves, pues consigo la acumulación. Y bueno, en cuanto a la jungla, pues eso, intentar limpiar antes de vaquear, ¿vale? Ahora mismo Graves podría vaquear, pero por ejemplo, si estáis en top side, o sea, sí, en Crocs, en el Red, en los Picuchillos y tal, intentar limpiar toda esa zona, que es la de top side, luego vaqueas y entonces te haces la de bot side, ¿vale? Porque he visto mucha gente que a lo mejor se hace el Red y deja los Crocs y los Picuchillos, se vaquea y luego vuelve para hacerse los Crocs y los Picuchillos. Pensad que es una pérdida de tiempo, es mejor hacerse todo de una, vaquear y luego hacerse todo bot de una. Y luego ya aprovechar para gankear. También depende de la situación, evidentemente, pero... ¿Ves? Graves es muy bueno haciéndose objetivos de varios enemigos por el tema de la Q. Una simple Q quita un huevo. Y luego por el tema de los básicos, pues... quieras que no, limpia muy bien, sobre todo campamentos como los Picuchillos, que son muchos pollitos. Por eso a Graves se le da muy bien robar. Vale, otra cosa que no os he comentado, el tema de la ulti, ¿vale? Con la ulti lo que hace es un cañonazo, se echa hacia atrás porque es un cañonazo tan grande que digamos que lo impulsa hacia atrás un poco. Y tiene mucho alcance porque como veis la lanza y llega de aquí a aquí, ¿vale? Llega de aquí a aquí y lo bueno es que una vez explota da un enemigo o bueno, simple hecho, aunque no tiene por qué dar al enemigo. Una vez llega al máximo o da a alguien, lo que hace es explota y hace daño en un cono. O sea, sí, si justo tira la ulti y explota aquí la ulti, hace daño a todos los objetivos que estén detrás de la propia bala, ¿no? En plan, tienes que una vez explota, hace daño en cono, ¿vale? Por eso Grips es muy bueno para el típico campeón que está a punto de escaparse y tal, ¡pum! Lanzas una buena ulti y te va por culo. Vale, si os habéis dado cuenta, ¿veis que ahora Grips, ahora mismo se va a poner a correr un huevo más, ¿vale? Es porque le han lanzado el smite a Malphite. Y entonces corre bastante más gracias a Capalimbo, que es la runa. En cuanto a la Wii, que no la hemos comentado, lo siento. Empezó con machete del cazador y se la evolucionó al ítem este de encantamiento de guerrero. Se va a hacer, evidentemente, el ítem de... sí, el encantamiento de guerrero, el de la perla roja, ¿vale? Hay dos tipos de ítem de jungla, por así decirlo, que es el típico smite rojo y el smite azul. El azul es para ralentizar al enemigo, le haces un poco de daño, pero es más para ralentizarle. Y el red es más para jugar más agresivo. Y Graves, como tiene mucho daño y mucho burst, le interesa el rojo, ¿no? Tiras rojo, ¡prum!, te mete todo y te revienta en 0, Otra cosa a tener en cuenta, se le suele pillar mucha letalidad, ¿vale? La letalidad lo que hace es lo que os dije al principio, bueno, es una especie de penetración de armadura, pero en plano. Aquí han intentado Karma y Graves joder a Kindred que diga Zoe, y le han salido bastante mal. Ha sido un counter rank, eso es. Bueno, si les a lo mejor, es que la ulti de Kindred hace inmune a todos los que están dentro, y encima luego le jura.
Tanto aliados como enemigos, ¿eh? Les hacía inmune. Pua. Ahí la han cagado muchísimo. Cómo mola el vaqueo, tío. Va con los libros y el café. Qué bueno. Por la puta skin, tío. Pues eso. Más cosas que comentaros. Vale, es que claro, se está haciendo el martillo de Caulfield o Howlfield. No sé cómo coño se llamaba. Tiene un nombre muy raro. Se irá a hacer luego el Dractar, imagino, no me aseguro. Hay gente que se hace la Yaumu de primeras o la cuchilla negra, si es que hay muchos tanques, porque así reduce la armadura del enemigo. Depende también mucho de eso, de contra qué equipo te toque, ¿no? Veis que la Q tarda en volver, ¿no? Mira, aquí lanza la Q, aquí, y veis que explota ahí en rectangular, pero tarda en volver. En cambio, si da el terreno, la explosión se hace al momento y vuelve rápido, ¿vale? Es un pequeño truco y más de una vez me ha salvado la vida. Ah, se le buga. La verdad es que Graves está bastante bien. Mira, ahora le va a hacer Graves un counter de gank a Kindred. Creo que matan a Malphite, ¿ves? Es que un Kindred, como te pilla un Silas, tío, estás jodido. La pillo a Silas y olvídate. De esa mierda no te escapas, tío. Tenéis que estar, siempre que os enfrentéis a una Kindred, tenéis que estar atentos al minimapa, ¿vale? Una cosa, consejos, si vais jungla, siempre sabed dónde coño está el jungla enemigo, en todo puto momento, siempre que podáis, ¿vale? Y otra cosa, si os sale una Kindred, atentos al minimapa para ver dónde está la señal de Kindred, porque lo más seguro es que vaya por la señal. Bien se la puede joder matando al sapo, o bien puede guardarlo, dejar el sapo ahí y obligar a Kindred a que vaya si lo de. Yo muchas veces lo hago para trolear a la Kindred y las Kindred caen, porque al final como se tiene que hacer campamento. Vale, el dragón sale ya. Ya sabéis que los objetivos son muy importantes, así que el dragón... Este se lo tiene que hacer porque el anterior se lo quitaron. Lo empezó a hacer, se empezó a hacer en Infernal, pero como Karma murió, lo tuvo que dejar de hacer. Vale, antes de hacerse el Drake, lo que ha hecho es aprovechar, gankear en mid, ¿vale? Para matar a Zoe y así asegurarse hacerse el Drake, pero no les ha salido bien. Va a tener que gastar el flash, pero bueno, al menos... Se han quitado el de mid, pero vamos, tampoco ha sido muy worth que digamos, yo creo. Por cierto, estamos en el canal de League Korean Pro Replays, ¿vale? Que no lo dije al principio, sorry. Vale, lo que ha hecho es encantamiento del guerrero y ahora se ha pillado la cuchillita esa que le da letalidad, ¿vale? Lo que imagino es que de ahí se pillará las botas. Sí que es verdad que las botas con grips se suele tardar en pillarlas, pero más que nada por eso, porque... no se puede hacer el Drake, qué putada. Tarda en comprarse las botas, pero porque con la E tiene mucha movilidad. Y como la tiene cada 0, pues tampoco es tan primordial las botas, ¿no? Pero luego sí se las pilla por cojones. Aquí la putada es eso, ¿vale? A la hora de hacer los Drakes, tener mucho cuidado a la hora de si el equipo tiene visión y... En mid, por ejemplo, no está el de mid, así que el de mid puede aparecer en cualquier momento. El jungla enemigo no lo ve, así que ten cuidado porque puede aparecer y robártelo. Y otra cosa, sí que es verdad que cuando te haces el Drake, lo mejor es avisar a tu bot. Porque es lo que pasa, que como su bot está despuseado, ahora Kalista ha podido subir y ahora ves, aparece Galio y Kalista, esa es la putada. En cambio, Karma y Varus, como ves en el minimapa, están detrás. Así que por eso a mí mismo es muy importante, antes de hacerse el dragón o el varón, por ejemplo, pulsar las líneas circundantes, o sea, en este caso sería body mid, pulsarlas mucho y luego ya hacerte el Drake para asegurarte el Drake, ¿no? Pero bueno, para que así te puedan ayudar el de mid o te pueda ayudar el de bot o... madre, tú, se ha hecho Galio. Wow. No, de eso no se salva. Un prender, no. La mata por el prender, ¿vale? Y... ¡LOL! ¡LOL! No jodas, tú, le roba el Drake. Tú, qué pick fail. Tenía el smite encima, Kindred. Qué pick fail. Aquí que Kindred la ha cagado bastísimo. Una, Grips está muerto, así que nadie te va a robar el Drake. Nadie tiene smite, así que tiras un smite con cabeza y ya está. Miras el daño, hará 720 de daño, lo tiras y ya está, y te quedas el Drake. Aquí cagada porque Varus ha tirado una Q y ahí se queda el Drake. Esto en elo bajo se ve mucho, lo sé, pero en Challenger, tío, es un fail muy, muy bestia, tío. Encima es un Infernal, que el Infernal es el mejor dragón. Te da bastante daño luego. Te da un daño que flipas. Más, tengo que hacer un vídeo explicando qué hace cada dragón y por qué es bueno cada dragón y con qué campeones va mejor. Porque hay campeones que aprovechan mejor el de la nube, por ejemplo, o similar.
Ya haré un vídeo sobre eso si queréis. Vale, ahora Grave sabe que Kindred está en top, ¿vale? Así que lo más seguro es que se haga el red y luego intente o bien ir a su jungla o bien aprovechar para... Es que la putada, como no tiene dónde ir ahora, en todo caso sería gankear... Mira, se ha encontrado Kindred, ya está. Kindred, como estaba en top, o bien se ha ido a mid a gankear o bien se ha ido a hacer la jungla de top. Uno y dos, porque en bot no va a estar, porque la vio antes en el minimapa. Y entonces se ha aprovechado y a tomar por culo. Lo han hecho muy bien ahí, lo han hecho muy bien. ¿Habéis visto el daño tan vasto que tiene el puto Graves, no? Tiene muchísimo daño ese cabrón. En cuanto a los ítems, ves, ha pillado botas de mercuriales. ¿Por qué? Porque te dan tenacidad. Te dan 30% de tenacidad. ¿Qué es lo que hace la tenacidad? La tenacidad lo que hace es reduce un 30% todo tipo de ralentización, stun, polimorfia, ceguera, silencio, ¿vale? Toda esa mierda. Aquí el ranqueo de Graves, no sé yo, un 1 contra 2, vale. Graves porque está fedeado y mete un huevo, pero... sin... ahí se ha metido contra un... contra un bot... ¿LOL? ¿What? ¿De dónde coño sale? Vale, vale, ha tirado TP. Vale, os comento. El pibe este del canal, ¿vale? Cuando graba los vídeos estos... no sé por qué hay muchas veces que las animaciones no se graban. La animación del puto teleport no se graba, ¿vale? No sé por qué no sale. Aquí hay un ward del equipo de Graves. Y entonces Varus ha tirado el TP. Lo único es que no se ve. ¿Veis en envase que está tirando el TP? Pues por eso aparece de la nada, no es un timo que está oculto, ¿vale? Es el puto Varus que ha tirado TP. Es que de repente me queda en plan, ¿de dónde coño ha salido el Varus, tú? Digo, a ver si ahora lo han cambiado y tiene la habilidad de timo. No, coño. Digo, a ver si ahora es el puto timo con la pasiva ahí, estás invisible, tú. En hierbas. Nada, pues eso. Va a vaquear y a ver qué quitan se pilla. Con él se suele pillar sin mucho tanque, como os dije, la Black Cleaver, ¿vale? La cuchilla negra para rociar armadura, pero como no hay tanque, no creo que se la pille. Vale, se ha pillado él, el Draktar. Vas a mirar exactamente, te da daño el Draktar, ¿vale? Te da reducción de afreamiento y tal, pero quiero deciros exactamente cuánto da de cada cosa. Va a poder ser. Vale, te da 60 daño, 10% de reducción de afreamiento, 21 de letalidad. Perfecto. Buah, aquí va a reventar a Kindred. Hasta luego, Kindred. Y lo bueno es que luego te da una pasiva. Me da que se la alcanza por el red. Gracias al red la va quemando y la ralentiza, ¿vale? Y ahí sabía que mataba a Kindred porque le quedaba nada. 5 de vida y tenía el red. Graves, así que el quemazón del red lo mataba. Lo bueno es la pasiva única es el más acechador nocturno, ¿vale? Que después de no ser visto durante al menos un segundo, tu siguiente ataque básico contra un campeón enemigo infligirá 3150 de daño físico adicional y lo ralentiza un 99% durante 0,25 segundos. Cosa que le viene muy bien a Graves. Digamos que si tú estás en hierba, si no te ven y aparece el jungla enemigo y de repente sales de la nada, pum, y le metes una hostia, ese básico es potenciado, ¿vale? Evidentemente tiene un enfriamiento, ¿vale? Dura 5 segundos después de ser visto por un campeón enemigo, bueno. Lo cual está bastante bien. Es tiempo y sobra. Vale, veis el campito este, ¿no? La mierda esta de viento, ¿no? La mierda esta, el circulito este blanco. Es por el tema del Drake, del arma del Drake, ¿vale? Se han hecho ya el Drake y bueno, les ha salido el de nube. Y entonces, pues el mapa cambia. El mapa cambia también dependiendo de si el alma del dragón es el de montaña o. Bueno, el alma del dragón que diga. Si el dragón que os hacéis es el de montaña o el de. O el infernal o etc, etc. Si es el de agua, sale más hierbajos. Es por el mapa. Si es el red, se joden muchas paredes. Si es el de nube, pues sale la bonificación esa velocidad de movimiento. Y. Si es el de montaña, pues salen más piedras. Aquí creo que se lo hace Silas. Es que, ¿ves? Le roba la ulti. Es que está clarísimo. Digo, como le robáis la ulti a Malphite. Ya sabéis que la ulti de la R de Silas es robarle la R a un enemigo, ¿no? Vale, va 9-3-3. Va bastante bien, Graves, sinceramente. Va bastante, bastante bien. Y ahora va por el bateriófago y gema avivadora. El bateriófago es cuando das un básico, ¿vale? Corres bastante más. Y la avivadora, bueno, te da vida, reducción de enfriamiento, todo eso viene bien. Ya sabéis que la reducción de enfriamiento, cuanta más reducción de enfriamiento, pues antes tenés las habilidades, ¿no? A la hora de usarlas. Antes las vuelves a tener. Antes de haceros objetivos como eso, heraldo, dragones, varones y eso, intentar haceros el bicho río a poder ser, ¿vale? Porque quieras que no, esa tienes visión y ya no por eso, sino por la velocidad de movimiento que te da al pisarlo, ¿no? Al pisar el círculo. Parece una tontería, pero imagínate que aparece el Kindred ahora de repente. Esa velocidad de movimiento ayuda bastante. Vale, ahora tiene el heraldo Graves. El heraldo se suele utilizar para pusear líneas, ¿vale? En plan, para tirar torres. Muchas veces a la hora de haceros un dragón, un varón,
tiras el heraldo en una línea, la gente tiene, los enemigos tienen que defender, ¿no?, su línea, y entonces tú aprovechas para ciertos objetivos. Es una función del heraldo, ¿no?, por la que se tira un heraldo. Un heraldo bien tirado hace bastante. Vale, ahí como veis, Graves no puede atravesar la pared porque no tiene la E. Ahora ya sí, pero no lo ha atravesado porque cae contra Kalista, puede perder. Tenía demasiadas acumulaciones de básicos de Kalista. Siempre que puede, puto Grail le está robando los picuchillos a la pobre Kindred. Otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Cuando... Bueno, creo que os lo dije antes, pero por si acaso. Cuando os hagáis... Cuando puséis las líneas y eso, o y el jungle enemigo esté muerto, intentad robarle la jungla siempre que podáis, ¿vale? Porque es experiencia de oro que pierde. Es más, cuando las tres líneas se pusean o están en base metidos farmeando, ¿vale? Cuando ya has roto la segunda torre o la tercera, incluso el inhibidor y demás, conviene mucho robarle la jungla al enemigo, porque entonces el jungla le termina robando experiencia y oro a sus propios aliados, porque tiene que farmear también, y entonces farmea minions, y entonces esos minions pues se reparten peor, por así decirlo, ¿vale? En cuanto a ítem, vale, se ha pillado la Black Cleaver, ¿vale? La cuchilla negra, el primer ítem que es de este de aquí, que lo que hace es que va reduciendo la armadura del objetivo, ¿vale? Además de darte otras bonificaciones como vida, daño y demás. Contra tanques es un ítem muy muy bueno. Si el equipo enemigo tuviera mucho más tanques, si su jungla fuera un tanque también y en mid se hubiera pillado alguna P tanque o algo por el estilo, pues entonces a lo mejor le habría convenido pillarse la Black Cleaver antes, ¿vale? Un poquito antes, porque se la pilla un poco tarde, pero porque lo que necesitaba era más daño antes que reducir la armadura. Y ahora se la ha pillado porque, bueno, Galio y Malphite pues son tanques y... Además es que se le saca mucho provecho a la Black Cleaver por el tema de los básicos de Graves. Otra cosa que no os he dicho es... Wow, sí, no sé. Salen 4 básicos de 4 balas al lanzar un básico de Graves, ¿vale? Pero si es un crítico salen 6 balas, ¿vale? En vez de 4 son 6 balas. Siempre y cuando mete un crítico, si no, no. Creo que es algo que nos dije. Es que esta guía la estuve grabando hace un rato, pero sin querer se me olvidó darle al botón de grabar y no se grabó, ¿vale? Así que más o menos... A ver, no la vi entera, vi un trozo y tal, pero... Por eso a mí me llega una cosa que digo, ¿la he dicho o fue en el anterior? Es que fue una cagada que hice. Vale, se han hecho el varón, perfecto, el buffo del varón lo que hace es... vaqueas mucho más rápido y puseas líneas, ¿vale? Digamos que para pusear líneas es la hostia porque cedas a los minions. Los minions salen con una mierda, una estela rosa, ¿vale? Que se creen aquí es real y entonces pues... Correr más, hace más daño, aguanta más. Para romper torres y demás y pusear líneas es perfecto. Cuando tengáis un varón, lo que se suele hacer es suelen ir todos a una línea y se termina rompiendo esa línea sí o sí, porque con el puseo, con los minions ahí fedeados, pues sacas provecho. Aquí han querido ir a por Malphite, que no está del todo mal tampoco, pero bueno, aún así un Malphite top full AP a mí no me gusta una mierda, ¿eh? Yo si veo un Malphite top y es full tanque me asusta, pero full AP, tío, o eres muy bueno con Malphite o muy bueno en línea, o me parece una gilipollez, sinceramente. Vale, ya está, se ha terminado la partida. Bueno, chicos, ha sido un placer, espero que os haya gustado, ¿vale? Siento si no... Bueno, si se me ha ido olvidando alguna cosa, si se me ha olvidado alguna otra cosilla. Son muchas las cosas que ir diciendo, espero que hayáis aprendido algo con este vídeo. Y como no sale la build entera, ¿vale? Os dejaré en la descripción una página para ver la build entera, pero aún así os hago un breve resumen. De ítems como, por ejemplo, Baile de la Muerte. Es un ítem muy bueno, ¿por qué? Porque te da daño, armadura, resistencia mágica, reducción de enfriamiento, vale. Te curas con los básicos que infliges, 33% de efectividad para daño de área de efecto, perfecto para el propio Graves. Y lo bueno es que el daño sufrido se inflige como efecto de sangrado a lo largo de 3 segundos, vale. Os comento, ¿vale? Imaginaos que te tiran un básico, una habilidad que te hace 1000 de vida, de una. ¡Pum! 1000 de vida. Pues en vez de hacerte ese 1000 de vida, gracias al efecto prolongado este del efecto de sangrado, digamos que te hacen 700 de vida, te quitan 700 de vida y esos 300 de vida te lo terminan quitando, pero se prolonga un poco más. Es como que te dan un plus de vida en plan a lo venga, venga, aguanta un poquito más. Al final el daño te lo vas a comer entero. Pero digamos que en vez de boostear, el busteo, esto lo hacen mucho, por ejemplo, si te toca contra una Syndra o un Malphite que se te tira prum y te tira todo y a la mierda. Pues está bastante bien, porque prolongas el tema del daño, ¿no? A lo mejor te intentas boostear y no te terminan de quitar todo el daño que terminan de haber quitado. Y en esa franja de tiempo que te regala el ítem, por así decirlo, ¿vale? Pues puedes aprovechar para dar unos cuantos básicos, matar al enemigo, curarte a lo mejor con robo de vida o similar, ¿vale? Y entonces digamos que se balancea. Es lo bueno del efecto de sangrado, ¿vale? Es algo que os tenía que comentar porque es un ítem muy importante con Graves, sobre todo contra campeones que tengan mucho burst. Ya sabéis que Graves
no deja de ser un tirador y no aguanta mucho. Como una Syndra, un Malphite le tire la ulti, le tiren varias habilidades, a la mierda. Así que lo de efecto de sangrado está bastante bien con él. Y luego está el ángel de la guarda, evidentemente, cuando te matan revives, ni más ni menos. Y luego hay un ítem muy importante, ¿vale? Que es cuando en el equipo enemigo te sale mucho personaje que cure, ¿vale? Si sale un support que cura mucho, luego un Gangplank que tiene la naranja, el ADC tiene la sanguinaria, etc, etc, ¿vale? O hay un Doctor Mundo y le quieres joder las curaciones de la ulti o cosas por el estilo, pues te puedes pillar el recordatorio letal, ¿vale? Se llama. Que lo bueno es que te da el, ¿cómo se llamaba? El heridas graves. Cuando tú infliges daño a un enemigo y le aplicas herida grave durante 5 segundos, lo que hace herida grave es reducir toda curación recibida, ni más ni menos. Que un support cura a ese enemigo al que tiene heridas graves, le cura menos. Que ese enemigo intenta robar vida con roba y vida por, con básicos, por ejemplo una Caitlyn con sanguinaria, pues se cura menos, etc, etc, ¿vale? Y luego hay otro, el último ítem que os quiero comentar, ¿vale? Que es el filo de la noche, que es un objeto que se suele pillar a Grave bastante, porque al ser el tirador se mantiene a distancia, pero también le jode mucho el tema de las habilidades, ¿vale? Si hay un equipo que tiene muchos CC, muchas habilidades y tal, lo que hace el ítem este, lo bueno es que te da escudo de hechizos, que es eso, te otorga un escudo, ¿vale? Que es azul, y ignora una habilidad. O sea, sí, si una Syndra te tira una Q y te da la Q, no te hace nada, pero se rompe el escudo, pero no te hace nada. Si te intentan stunear, no te stunean, porque digamos que es como que inutilizas esa habilidad, ni te hace daño ni hace el efecto de la propia habilidad. Así que eso está muy bien, pues... Quieras que no, tío, cuando tienes ese escudo, a lo mejor te metes a por alguien, le metes mazo tal, te intentan quitar o stunear y tienes el escudo. Y primero te lo rompen y luego ya te pueden. Pues eso, ¿no? Quitar de encima, stunear o similar. El ítem ese está bastante bien también con Graves, ¿vale? Eso es más o menos. Como no se han terminado los ítems, pues bueno, os los he medio resumidillo aquí un poco. Así que bueno, suelen ser los ítems que se termina comprando. Y nada más, chicos, espero que hayáis aprendido algo con esta guía. Ha sido todo un placer, ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Dejadme también qué campeones queréis que siga trayendo. Y ahora sí, hasta el siguiente.